トルするポケモンを選んでね。君のパートナーってどのポケモンだっけ？サポートセットを決めるのって悩むよね。Buenas de nuevo desde Ofra Gamer. Son torneo de Pokémon Tournament en el día de hoy. Regresamos tras el descanso de rigor para reponer energías para almorzar en Popis. Esto todavía hemos ido a comer al Popis, que está cerquita de Ofra Gamer. Son, la verdad que recomendado. Bueno, continuamos con el torneo de Pokémon Tournament. Tenemos algunos enfrentamientos pendientes. Recordamos en la clasificación, en el momento actual, sexta posición MSEUS con 2 puntos. En quinta posición Uranus con 4. Cuarta posición Brax con 4. Golden Leon tercer puesto con 5 puntos. Léxico 5 puntos. Segunda posición Garrota en primer puesto con 6 puntos. Destacar que Garrota, Léxico, Golden Lion y MSEUS tienen un partido menos cada uno. Así que vamos a retomar en breve con el partido que enfrenta a MSEUS versus Léxico. Está aprovechando un poquito para entrenar algunos combos MSEUS en pantalla, en lo que reconectamos en la segunda setup. Léxico, que está cómodo en la segunda posición con ese partido menos. MSEUS, que está en última posición, pero que si consigue ganar ahora podría remontar bastantes puestos y meterse en posiciones de clasificación. Necesita esta victoria MSEUS. Ahora mismo Léxico lleva 2 winners y un partido perdido. Y MSEUS ha perdido las 3 partidas que ha disputado hasta el momento. Tenemos Epsteel por parte de MSEUS y Bryzen por parte de Léxico. Los dos personajes que han utilizado durante todo el torneo. Así que sin sorpresas de momento, veremos cómo se desenvuelve el enfrentamiento. Ataques a distancia de ambos jugadores buscando el momento oportuno para acercarse. Cambio de fase ahora forzado por Léxico. Muy bien ahí por parte de MSEUS, que consigue enganchar una buena sucesión de golpes y de a poquito tener la ventaja. Léxico, que corta ahora esa ventaja, esa
Buen ritmo que estaba teniendo MCU. Si le da la vuelta al marcador. Ayudante para curarse un poco de vida. Vaya, qué situación ahora complicada para MCU. Se está espaciando muy bien y controlando muy bien los tiempos Léxico. Ese ayudante que no resulta efectivo, pero que consigue aplicar combo a posteriori. Léxico se lleva primer stock de este primer partido. Desde aquí, desde Ufra Gamer, torneo de Pokémon Tournament, en el reenganche después de la pausa. Ya no habrá ninguna pausa adicional. Continuaremos en streaming hasta el final de la competición. Muy bien, ahora MCU con ese grab, con ese castigo, se recupera con el ayudante. Ambos jugadores con la sinergia cargada. Comienza Léxico activándola. Veremos si MCU hace lo propio. A ver cuál de los dos consigue enganchar. Veremos si esto conecta o si consigue protegerse. MCU engancha la sinergia. Veremos que la sinergia de Braxen no hace demasiado daño, por lo que no supone a priori una preocupación. Muy wow, corrección, si ha conseguido conectar bastante daño, por lo menos a Sceptile. Recordaba que hacía un poquito menos de damage ese ataque. Y veremos si consigue MCU lo propio conectando la sinergia. Esto puedes, bloquea muy bien Léxico. Perfectísimo ese ataque a distancia. Vemos si consigue protegerse del ayudante. No, se queda a un toque de vida y ahí lo tiene. Primer punto, 1-0 para Léxico. Mantiene los personajes. Léxico, que necesita una partida más para ganar. Y MCU, que busca el empate. Primer ataque conectado por MCU. Perfectísimo, muy bien ese grab. Justo en el momento adecuado, después de ese pequeño duelo de Metapods que estábamos disfrutando los dos con el Shale conectado. Y ahí tenemos de nuevo el enganche, el grab, ventaja muy marcada para MCU, que está controlando el partido. Empieza a espacear y a controlar la distancia ahora Léxico, que recorta distancia. Veremos si consigue, ahora que lo tiene contra las puertas, finiquitar la tarea MCU, o si consigue escapar Léxico. Ahí tenemos cómo consigue de nuevo espacear. Muy bien ahí por parte de Léxico ese ataque en la escoba de brujería, que consigue espacear lo suficiente para evitar la continuación del combo. Ambos ayudantes son invocados. Consigue cubrirse ahora MCU y enganchar ese grab, ese grab en contra. Muy bien. Porcentajes peligrosos. Activa la sinergia Léxico. La verdad que cuando tienes al rival con tan poca vida, hay veces que tienes que estudiar si decides activarla o te la guardas para el siguiente turno. En este caso la ha activado porque busca con él el finiquitar, pero ahí la pierde. Si MCU, a lo mejor probablemente la estrategia a seguir puede ser utilizar o tratar de aguantar, pero no, Léxico le saca la contra. La ventaja, tiene la sinergia activada con los ayudantes al máximo, lo cual le puede ayudar un poquito ahora a remontar contra un Braxen que no tiene la ultra sinergia. La cuestión es que consiga aprovecharla. La verdad que ha tenido muy cerca este stock MCU, se le ha escapado por muy poquito. Ahora Braxen campeando desde la distancia. Ahí consigue ahora enganchar y muy buena contra por parte de Braxen, que engancha ese combo.
aguanta con el escudo, falla el grave léxico, acierta MCUs. Sinergia activada, perfecto el combo, que hace muchísimo daño, otro grave, eso va a acercar aún más, a bastante a MCUs, a lo que sería la victoria de Stock. Ahora es Léxico el que recorta espacios, que hace ese grab para recortar, activa sinergia para protegerse de ese ataque, activa, guarda muy bien el escudo, rompe y puede tratar de finiquitar, vemos si lo consigue y ahí lo tiene. Esto puede ser punto de partido. Y aguanta con un punto de vida, tiene opción de comeback. Léxico que se esmera en spamear bolitas buscando que una de ellas acierte. Y al final ahí lo tiene, 2-0. Uranus versus Brax será el siguiente partido. Uranus que tiene su último partido de la serie. También último partido para Brandon. Decisivo para ver cuál de los dos tienen empate a 4 puntos. De manera que el que consiga la victoria podrá subir y meterse en posiciones. Solo hay hueco para 4 en la fase final. Veremos cuáles consiguen entrar. Se complica muchísimo la clasificación para MCUs con esos 2 puntos. Le resta un partido. Veremos si... Hombre, pase lo que pase en este combate, uno de los jugadores se metería, así que probablemente, no quiero reír mucho con las cabras, pero creo que matemáticamente igual ya está difícil. Esperamos, ¿sabrá? Si Bra va a tardar, pues podemos avanzar. Vale. Pues MCUs garrota. Vamos a cambiar el partido en lo que Bra regresa. Ya vino Brandon. Ya vino Brandon. Enfrentamiento entre Mayek, SKK, MCUs. Sobre todo en Pokken es SKK. El SKK viene sobre todo por Pokken. Super Korean Kawaii. Recordamos ese equipo formado por el magnate Kim. TCS Bra versus Mayek Uranus, Gran Canaria versus Tenerife, derby en el torneo de Pokémon Tournament. En esta fase de Ron Ruin de brackets, previa a los brackets, en la que entre los 6 jugadores de este regional veremos cuál de ellos consigue ubicarse entre los 4 primeros para ir a la fase eliminatoria. Por ahora muy bien el match, empieza a adelantarse Uranus, pero Brandon pronto toma la revancha de esos ataques y recorta distancia. La verdad que está jugando muy bien Brandon en el día de hoy, trabajando muy bien todo lo que son los approach, los acercamientos y los combos. Se está adaptando de maravilla a ese wave. Situación complicada para los dos, más asequible para Uranus. Rompe ahí el escudo y lo deja a un toque, puede ser, lo tiene. Primer toque para Brandon. Brandon, Uranus, empatados a 4 puntos.
decidiendo, jugándose el pase a la fase eliminatoria. Aguanta muy bien Brando con el escudo, rompe ahí la defensa. Sucesión de cuchillas. Ahí muy bien ahora Uranus, que consigue el stock en contramedida a lo que ocurriera en el stock anterior. Mini punto a mini punto, stock a stock. El que gane ahora se llevará el primer punto de partido. Brandon recorta ahora la distancia. Activa sinergia. Muy bien, ese grab a borde de escenario. Qué rápido se ha ubicado, lo ha buscado y ha lanzado la sinergia, pero ha conseguido bloquear la Uranus. Ahora está en mega forma Blaziken buscando su oportunidad. Puede ser que ahí la tenga, ahí conecta. Eso entra y hace mucho daño a ese Weibo de Brad. Puede poner en serias complicaciones. Tira de ayudante Uranus para curarse y acrecentar la diferencia. Bloquea muy bien, pero aprovecha el ayudante para romper el escudo y darle la vuelta al partido con ese combo. Y es Uranus el que se lleva el 1-0. Con este punto que ha marcado Uranus, ya estaría dentro de clasificación. Veremos si Bra consigue empatar. En caso de empatarlo, matemáticamente estaría MCEUS fuera, porque no tiene posibilidad de alcanzar 5 puntos. O sea, no le vale a MCEUS que haya un 1-1 en el partido. Le vale a MCEUS quizá que haya un 2-0 para Uranus. Siempre y cuando ganara el partido restante MCEUS. Consigue ahí ahora habrá el grab. La verdad que dos personajes rápidos y potentes a partes iguales, muy equilibrados. Y ahí lo tiene, primer stock. Esto va camino al 2-0. Uranus que quiere el comeback, que quiere meterse en la semifinal. Muy bien ahora por parte de Brax. Consigue por fin conectar. Esto puede entrar. No, estaba ya demasiado lejos en ese cambio de fase. Se aleja el personaje y se queda fuera de la distancia que necesita Weibel para activar el ataque sinérgico. Recorta ahora distancia Brandon, ese ayudante, que no resulta efectivo estando Blaziken en el suelo. Muy duro ese combo, esa sucesión de cuchillas. Pone contra las cuerdas a Uranus. Activa el ataque sinérgico, conecta. Esto le va a dar la vuelta al marcador y le va a dar la ventaja ahora a Uranus, que solo necesita un golpe más para afianzar la victoria. Y ahí lo tiene, 2-0. Para Uranus. Y tendremos ahora el combate entre Golden Lion y Léxico.
Ah, no, corrijo. Entre Garrota MCUS. Nos quedan los combates. Garrota MCUS, Golden Lion Léxico y Garrota Golden Lion. Repetimos las posiciones. Ahora mismo, MCUS 2 puntos, que le queda un partido, precisamente partido contra Garrota. Matemáticamente no puede meterse en semifinales, ya que en empate contra Brax, el enfrentamiento particular le dejaría fuera. Brax, que se quedaría fuera también en principio de semifinal. Y los partidos que quedan van a determinar el orden concreto que se aplicará en el seeding de semis. Comienza el enfrentamiento Sceptile versus Gardevoir. Combate entre compañeros de equipo Mayek Garrota contra Mayek MCUS. Primer ataque que consigue conectar MCUS. Veremos si Garrota. Si MCUS consigue enfrentarse a Garrota gracias precisamente al coaching del propio Garrota. Puede aplicar todo lo aprendido, maestro contra pupilo. Y parece que va muy encaminado este primer stock. Salvó sorpresa para MCUS. Y ahí lo tiene. Primer stock para MCUS. Engancha de nuevo MCUS ese grab. Ahora Garrota que castiga. Mega forma por parte de MCUS. Ese combo hace muchísimo daño. Trata de engancharlo de nuevo. Activa el ataque sinérgico. Se lo come Garrota. Veremos si es suficiente. Es muy probable. Hace muchísimo daño y lo tiene. Brutal. 1-0 para MCUS. Cambio de personaje de Garrota,
que rodea hacia Mewtwo. Veremos si le resulta igual de efectivo que en combates anteriores el cambio a Mewtwo. Por ahora le está siendo beneficioso el change de personaje. Engancha ese grab. Y perfect, cerca de conseguirlo. Ese ataque evita que haya posibilidad de perfect. Veremos si MSU consigue recuperarse de la situación tan difícil. Ahí tenemos ese combo muy bien ejecutado que le pone el primer stock a Garrota. Aguantando como puede MSU. La verdad que ha cambiado muchísimo el partido de Gardevoir a Mewtwo. Tremendo ese grab, hace mucho daño. Ayudante. Forma sinérgica. Tratando de darle la vuelta a la situación, pero ese grab le complican mucho las cosas. Y ahí lo tiene. 1-1 en el marcador. Nos vamos a la última partida. 1-1. Aguanta bien MCU los primeros compases, pero ahora muy bien ahí. Ese grab consigue engancharlo para acercarse. Perfecto ese ataque. De nuevo spameándolo. Situación ahora un poquito inversa, parece que está reaccionando MSU al matchup de Mewtwo. Aunque Garrota no se lo pone fácil. Le basta solo un ataque más. Al Sceptil de MSU. Ahí viene la contra. Saca un punto de vida. Vemos si Garrota consigue hacer regreso de ello. Ahí se recupera un poquito la vida. Pero este grab va a ser suficiente. Ya tenemos primer stock para MSU. Que ya solo necesita uno más para ganar. Muy bien ese grab. Activa Mega Evolución. Muy bien MSU de nuevo. Con ese combo consigue bloquearlo el Mewtwo de Garrota, pero ahora recibe el grab de castigo. Y toma la ventaja MSU con el Sceptil. Muy cerquita, puede conseguirlo. Se quiere despedir con victoria MCU. Lanza el ataque, pero se cubre Garrota.
Lanza ahora Garrota su ataque sinérgico. Lo conecta. Tratando de dar la vuelta al marcador. Brutal el daño de ese ataque. Se le devuelve. Pero Carlos Peroni lo tiene. MFEUS. Victoria 2-1. ¿Qué consigue? Que Garrota pierda su primer partido en todo el torneo. De este modo cierra Bracket de MFEUS en cuarta posición con 4 puntos. En quinta posición Bra con 4. Y continuaremos con los dos partidos que nos quedan. TMT Golden Lion contra Léxico. Bueno, pues voy a hacer la partida yo, MSU. Tenemos la partida de Golden Lion contra Léxico, Ryzen contra Majam. Vamos a ver qué tal, ambos son los mismos personajes que han jugado durante todo el torneo. De momento va ganando Léxico. Ya tiene prácticamente la mitad de la vida. Menos de la mitad de la vida Golden Lion. Intenta acercarse, consigue acercarse con varios saltos y le mete un muy buen grab por la espalda. Baja 390 de vida se le quedan ahora mismo a Léxico. Qué buena esa Léxico, se acerca mucho a Majam y sale muy bien. Qué bien está jugando. Vamos a ver si así consigue rematarlo. Oh, está más de cubrirlo, se cubre. Se queda 6 de vida Majam, vamos a ver ahora. Capaz de remontar gol del Leon. Muy tenso ahora mismo, está 90-90, puede ser de cualquiera y gana la primera ronda Léxico. Un saludo para Famaster. Vale, vemos cómo empieza con sus típicos proyectiles Léxico, que cambia de fase muy rápidamente. Luego el de Lío tira de así, pero muy bien Léxico le castiga el de la sacada de así y prácticamente se lo deniega. Sabemos como Golden Lion está haciendo mucha presión y Léxico tiene que tirar de así. Y casi le entra, pero es capaz de cubrírselo muy bien. Léxico aprovecha ahí que está pegándole así para vestir y agarrar. Ya que si está cubriéndole así, el agarre te entra, tú no puedes hacer nada. Vamos como Golden Lion tira de ahí de ulti, se transforma, se acerca muy bien. Cambian de fase. Vamos a decir ese ulti llega a conectar. Uy, por muy poco. Léxico también tira de su ulti. Muy. A ver si le entra. Si le entra, le ha entrado. Yo creo que no ha sido de combo, por lo tanto le va a hacer mucho daño. Recordemos que si los ultis en este juego, si entran a partir de un combo true, pues el daño se ve reducido. Pero si se lo mete así de golpe, pues quita mucho más daño. El de negro le queda muy poco para sacar la ultra sinergia. Quita un muy buen golpe. A Éxito ya le queda un poco de ultra sinergia. Pero bueno, ambos han acabado. Se agarre, puede matar. Le queda 14 de vida. 1 de vida. Oh my god. Oh, qué buena contra. 60 a 14. Cualquier toque aquí ya puede llevar la partida.
ese agarre va a ser la primera partida para Golden Legion. 1-1 o 2-1. A ver, 2-0. 1-1. Vale, esta es la decisiva ahora para el primer partido. Vuelve a empezar Lexi con sus tipos proyectiles. Suena muy bueno para el juego. Vemos que se está quedando arrinconado en la pared. Golden Legion se acerca, lo arrincona, la agarra y le mete ahí esos puñetazos tan fuertes. Bien, Lexi se sale muy, muy bien de la pared. Se acerca ahora y a corta distancia Machan es muy peligroso. Tira las hijas ahí a ver si gana algo de tiempo. Tira proyectiles. Lo consigue alejar un poquito. Sigue con sus proyectiles, su juego de proyectiles. Y vemos como Golden Legion hace su salto, se pone por detrás y la agarra y lo manda fuera. 100 de vida le ha dejado ahora mismo. Esta partida está muy de cara para Golden Legion. Si se resiste todavía, vamos a ver si es capaz de remontar. Ese agarre va a ser la portería ya. 1-0 para Golden Legion. Pues a ver cómo afecta esto. Recordemos que Léxico es el segundo que está en puntos en esta round robin, seguido por Magic Urano y un poco debajo Golden Legion. Si gana Golden Legion esta partida, puede ser decisivo. Luego lo miraré con calma. Vamos a seguir caseando esta partida. Ambos con los mismos personajes, vemos así por lo que parece. Golden Legion empieza haciendo buena presión, ya le ha quedado un buen cacho. Léxico se aleja lo más que puede, bien. Hace un agarre y mantiene la distancia de nuevo. Se compra y lo coge en el salto. Golden Legion sigue acercándose con sus saltitos y la agarra. Se puede que mate, no ha matado, le ha dejado 20 de vida. Ahora mismo Golden Legion tira eso así. Vamos a ver si consigue con la presión del asistente. Lo deja 2 de vida. Muy buena por parte de Golden Legion. Tiene prácticamente ya la victoria a un punto. Vemos como Golden Legion mantiene el escudo, pero Léxico no ha sabido aprovechar ese momento para hacerle un agarre. Yo creo que Léxico está un poco nervioso viendo que está a un punto. Golden Legion gasta de ultra sinergia. Léxico le responde con la misma. Le aprovecha la SI, le mete, le baja. Y le baja la ultra sinergia. Uf, vamos a ver si entra el combo. Entra el combo. Vamos. Le dejan varios debuffos. Y un buen trozo de vida, ¿vale? Está a la mitad de la vida ahora mismo. Vamos a ver si Léxico es capaz de defenderse esta partida. La tiene muy en su favor. Se agarre, va a quitar mucho daño. Le quita, deja prácticamente la mitad de la vida ahora mismo a Léxico. Se sigue acercando. Y carga el counter, pero Golden Legion le mete en la agarre. Por lo tanto, gana el trade ese. Están muy igualados en vida ahora. Se acaba de igualar mucho. Léxico está poniendo contra las cuerdas Golden Legion, que tiene un punto nada más para ganar ya. Pero consigue ganar un punto más. Un punto más y ahora mismo ambos están a un punto de o empatar por parte de Léxico o ganar la partida por parte de Golden Legion. Esos proyectiles cambian de fase muy rápidamente. Vamos a ver. Bien, evita muy bien el acercamiento de Golden Legion con esos saltos, con ese proyectil. Golden Legion tiene la ultra sinergia y el así. Mientras que Léxico todavía le falta un poco para conseguir la ultra sinergia del asistente. Ahora mismo la ventaja la tiene Golden Legion. O sea, ultra sinergia. Uf, intenta el agarre, no lo consigue por muy poco. Aprovecha ese momento Léxico para tirarle así. A ver si no le da tiempo a cubrir. No le da tiempo a cubrir. Vemos como le sigue un agarre. Le va a hacer mucho daño ahora mismo. Y Léxico ahora tiene la ultra sinergia cargada al máximo. Tiene además un buffo que le aumenta el ataque. Encima, o sea que ahora tira ultra sinergia. Vamos a ver si eso entra, porque puede que sí, y sí, y entra, y sin combo. Mucho daño va a hacer eso, mucho daño. No creo que sea suficiente para matar. Pero lo deja. Uf, de lejos. Léxico tiene todas las de ganar. Ahora mismo Machen tiene que acercarse como sea.
está a 27 de vida y ese agarre en el aire consigue darle un poco más de vida. 257, vuelve a agarrar, lo va a dejar ya prácticamente a otro agarre para matarlo, y a 27 de vida Léxico tira un proyectil, no, es el asistente. Mientras cargaba, a uno de vida, vamos a ver si es capaz de rematarlo. Vamos, vamos. Agarre, y la partida es para Golden Lion. Una épica final. Una remontada espectacular. Pues bueno, enhorabuena a Golden Lion. Va a volver a jugar él. ¿Dónde me quedo yo todavía en el micrófono? Que le queda su partida contra Garrota. Y veamos. Vamos a actualizar un poco los resultados. Vale, pues con este resultado ahora mismo sí, ya está actualizado. Ahora mismo ambos, Golden Lion y Garrota, están empatados en victorias y derrotas, por lo tanto decide quién pasa por encima de quién. Léxico es el que más puntos tiene, pero el que gane de estos dos pasará a ser el primero después de esta partida, ¿vale? El que gane pasará primero y el que pierda quedará tercero. Recordemos que luego después de la round robin habrá una bracket de semifinal y final. Si no me equivoco, los cuatro primeros pasan, el quinto y el sexto quedan eliminados, que creo que ya está decidido eso, somos yo y Bra los que nos quedamos eliminados. Y los cuatro que quedan por delante son Urano, que ya es cuarto, Golden Lion, Garrota y Léxico. Pero ahora se decide quién queda por delante de quién en la round robin. Un momento, vemos como ese agarre de Macham quita muchísima vida. Se acerca en comodidad, tira de asistente para evitar ese acercamiento. A ver si es capaz de mantener la distancia Garrota con Gardevoir. Bien, se aleja bastante. Ahora mismo está en su juego, ahora mismo Garrota. Se acerca demasiado y vemos como Golden Lion consigue contrarrestar esos proyectiles. Fue muy curiosa. Macham es un personaje que de lejos no tiene muchas mecánicas para defenderse, pero vemos cómo ha sido capaz de defenderse de una Gardevoir que spamea muchos proyectiles con mucha facilidad. Tirando esas rocas, como vemos, en el aire, se come el cambio de fase. Vemos como ha sido mucha presión Golden Lion. Quiere acabar ya la primera partida de forma rápida, tirando ahí de ultra sinergia y spameando proyectiles. Le está diciendo que el que spamea es él ahora. Garrota no le queda otra que defenderse y tirar ultra sinergia. Vemos como no le entra ese ataque por poquito. Se le acaba la ultra sinergia ya a Machan. Uf, le consigue encadenar ese ataque, Ha quitado mucha vida. Vamos, vemos muy bien como Garrota ahí le golpea. Apareció que lo canceló el agarre, pero se comió algo de daño. Ese asistente de Garrota no le quitó mucha vida. Yo creo que eso lo va a matar y va a ser la primera partida para Golden Lion. 1-0 para Golden Lion. Si esto sigue así y Golden Lion gana la siguiente partida, ya pasaría primero de la round robin. Challenger.
Vemos como a Rota cambia de personaje, cambia a Mewtwo, porque ha visto que con Gardevoir no le ha ido muy bien. Y vamos a ver qué tal le va con Mewtwo. Los comentaristas, para Master ya lo sabía, que Garrota va a sacar su Mewtwo. Ya vemos, sabemos que en el torneo de las palmas último lo sacó y hizo muy buenos destrozos con Mewtwo. Su Mewtwo no es nada, o sea, hay que tenerle bastante miedo a su Mewtwo, es muy bueno. Le corta el agarre pegándole Mewtwo, le consigue quitar bastante vida a Mewtwo, hace mucha presión a de cerca, al contrario de que Gardevoir, que es un personaje de muchos proyectiles y de acercarse poco. Este personaje de cerca te puede hacer mucha presión, te puede romper el escudo, puede variar. Goldenlion consigue agarrarlo, consigue darle la vuelta a esa situación en la que, ya que Goldenlion estaba contra la pared y Garrota haciéndole mucha presión y consigue dar la vuelta. Vamos a ver quién consigue la ventaja ahora. Cambia de fase Garrota, tiene la mitad de la vida. Pegó dos veces a escudo ahí y Goldenlion aprovechó para meterle un agarre y lo deja 100 de vida. Si le vuelve a agarrar lo mata. No ha conseguido cambiar de fase. Esta partida, esta ronda es para... No. Sorprendentemente, yo pensé que eso iba a matar, esa garra iba a matar, pero no. Garrota aprovecha para curarse. Vamos a ver. Que Garrota puede darle la vuelta a la partida. 74 de vida, consigue agarrar. Será la... ¡Sí! Yo pensé que esa garra iba a matar, pero mira, me equivoqué y Garrota le acaba de dar la vuelta a la partida de forma muy espectacular. Primer punto de esta partida es para Garrota. No, como Mewtwo ya le está dando muy buenos resultados. Porque, como digo, de cerca Mewtwo es mucho mejor que Gardevoir. Y Goldenlion intenta acercarse siempre que puede, meter esos agarres. Tienen tanto rango y quitan tanta vida. Como Garrota está aprovechando muy bien. Le está haciendo muchísimo daño. Tira de Ultra Sinergia, el ataque de Ultra Sinergia. Ese hiperrayo que le baja Sinergia a Mewtwo, pero consigue encadenarlo, por lo tanto es bastante worth. Ese ataque le ha quitado mucha vida. Se acerca cómodamente, pero Garrota sabe que le iba a agarrar y le hace un ataque rápido para quitárselo de encima. Esa ultra... Ese rayo no consiguió encadenar. Se queda por espaldas, le vuelve a romper el agarre con un golpe y se queda a 39 de vida. Goldenlion agarra. Vamos a ver cuánto le deja. A 10 de vida. Y mi madre, esto está muy igualado ahora mismo. Consigue cubrirse. Ese asistente le va a recuperar un poco de vida. Vamos a ver si le da tiempo a cubrirse desde ese ataque. Oh my god, no le dio tiempo. Hizo un ataque después del asistente, no sé por qué, y se comió el proyectil de Machamp. Un punto a uno, Goldenlion está a un punto de ya de ganar, o sea, el primero en Robin, y Garrota a un punto de empate. Vemos como Goldenlion está haciendo muchos combos físicos. Ese ataque de Ultra Sinergia le va a entrar. Recordemos que ese ataque no se puede cubrir. Solo tienes que estar muy lejos para que no te dé. Y quita unos 300 de vida. Hace mucho daño, pero tarda mucho en cargarse. Aún así, todavía le quedan muchos puntos de la transformación de Mega Mewtwo. A ver si es capaz de conseguir esta partida. Porque, como digo, Mewtwo, durante toda esta partida, estas rondas, Machan ha conseguido tirar el de Ultra Sinergia prácticamente todas las rondas, pero Mewtwo ahora es la primera vez que lo tira en tres rondas seguidas. Ese ataque quita mucho, le deja 76 de vida. Muy bien tirado ahí. Y Cresselia para curarse vida, él le responde con otro asistente, le consigue acercarse, lo deja 40 de vida, 30 de vida, 20 de vida. Agarra muy bien ese, lo deja 40 de vida, ahora está muy igualada. Forma con Ultra Sinergia Machamp y consigue un proyectil aéreo contrarrestarlo y ganar la partida a Goldenlion. Enhorabuena para Goldenlion. Vamos a actualizar los resultados y posiblemente... Vamos a ver. La partida quedó 2-1 para Goldenlion. 2-0 fue. Sí, cierto, 2-0. La segunda partida le sacó Mewtwo y aún así no consiguió ganar ni una partida. Así que 2-0 para Goldenlion. Esto le ayuda mucho en los puntos de la Round Robin. Pero vamos, seguramente sean los resultados que yo ya comenté. Pasa primero de Round Robin Goldenlion. Segundo Léxico. Tercero Garrota. Y cuarto Uranus. Que son los cuatro que avanzan de esta Round Robin. Y se quedan fuera tanto Bra como yo MCU.
Ahora mismo pasaremos a la etapa final de semifinal más final, en la que jugarán por un lado Golden Lion y Lex. Golden Lion contra Uranus, que es el primero contra el cuarto. Y segundo, Majek Garrota contra Léxico, que fue el tercero. El segundo, que diga corrección, contra el tercero. Dejaremos un momento de descanso. Te toca. A Léxico le toca contra Garrota. Posiblemente jugaremos primero Golden Lion contra. Golden Lion, ven aquí. Te mandan felicidades, tanto Spamaster como Minu. Enhorabuena por ese puesto. Necesito a Suicune, ya sé spamear cosas con Machamp. Adiós, Suicune, lo siento, pero ya tengo todo en uno. Spamaster, Minu. A base de analizar un poquito el personaje. Sí, sí, ya dicen por aquí que te ha venido bien no sacar a Suicune. Porque sí, sí, sinceramente me ha sorprendido mucho ese. Yo pensaba que Machamp no tenía nada, ninguna respuesta contra personajes con proyectiles como Alcabor, y sin embargo tú tenías el lanzarrocas ese y el puñetazo hoy, en el aire ese que yo no sabía que existían esos ataques. Pues menudo descubrimiento, menudo descubrimiento. Descubrí tanto el lanzarrocas como todo el rango que puede llegar a tener el puño cargado de Machamp de lejos. En el aire, ¿no? Sí, sí. Pues, vamos. Y bueno, vamos a ver si la cuestión es eso. Siempre lo malo cuando tienes un torneo de estas características de Ron Rubin es que, claro, ahora conocen mis cartas. Ahora está. Todos han conocido las cartas de todos. Así que es lo que hay. Dicen por aquí que a lo mejor Uranus saca un pick secreto y sí, sí, ya no saben las cartas de los demás. Majek, complot Majek, sesión de coaching de Garrota que he visto yo, Pero bueno, la verdad que estamos pasando un día muy, muy divertido aquí en Ofra Gamerson. Y bueno, vamos a proceder ahora en el bracket a la semifinal. Tenemos dos semifinales. Primero contra cuarto de bracket, Golden Lion, Uranus. ¿Me dejas jugar a mí aquí? Contra Garrota y Garrota Léxico en la segunda semifinal. Y Golden Lion Uranus, la que vamos a disputar ahora. Así que te sigo dejando el micro, MCUS, porque me toca jugar. Venga, suerte. Bueno, Alan está preparando su mando, está entrando en el menú. Golden Lion ya está preparado. Ambos se dan la mano. Recordemos que todos los partidos que restan serán al mejor de tres. La normativa de Pokémon por lo general se juegan todos los partidos al mejor de tres, tanto finales como semifinales. En el Evo se ha hecho así y nosotros hemos decidido copiar esas reglas, no cambiarlas al mejor de cinco, que sería un poco pesado. Y estas partidas, ya este torneo en concreto, como hemos sido pocos jugadores, hemos hecho una round robin, todo el mundo ha jugado contra todo el mundo, se han jugado muchísimas partidas. Y ahora solo resta decidir quién es el que sale victorioso del primer torneo de Pokémon en Ofra Gamerzone. Vale. Golden Lion contra Uranus, Majek contra TMT. Ambos con los mismos personajes que han usado durante todo el torneo. Machamp contra
Blaziken. Tiran sus proyectiles, consigue Gol de Leon acercarse y una vez que está cerca le mete ese agarre que hace mucho daño. Salta en el aire, uf, está empezando muy fuerte Gol de Leon. Ha dejado ya más de la mitad de la vida, le acaba de sacar ya al Blaziken, lo tiene acorralado contra la pared, hace mucha presión al escudo, cambia de fase, por lo tanto da algo de libertad ahora mismo a Uranus, consigue entrarle y cambiar de fase. Y vamos a ver si es capaz de conectar ahora y empezar a hacer algo de presión. Sí, consigue ahí. Qué buena por parte de Uranus. Acaba de igualar un poco la partida. Se aprovecha ese momento de libertad para tirar a el asistente y curar un poco de vida. Y con un par de proyectiles. Uf, ese asistente de Golemio ha conseguido darle de lejos. Y Uranus ha tenido que tirar de ultra sinergia. Y vamos a ver si eso entra. No, está. Sí. Parecía que no. Pero pega varias veces. Le ha cogido por sorpresa el Gol de Leon. Soltó el escudo pensando que no le daba. Y sí que le dio y se lo comió. Y le quitó muchísima vida. Consiguió el primer punto. Empieza ganando Urano. Vemos como en este turno acaba de cambiar de asistente. Uranus ha cogido a Reshiram, este es el asist que hace daño, si ya no tiene a la Cresselia que le permitía curarse vida y ultra sinergia. Consigue cortar ese agarre que tira Golden Leon. Golden Leon intenta entrar y consigue meter el ataque de la ultra sinergia. Parece que se quiere vengar del primer punto. Vamos a ver cuánto daño le hace. Ha hecho mucho daño, pero que mucho daño le cae a 60 de vida. Todavía le queda muchísima barra de ultra sinergia y lo coge casi por sorpresa con ese ataque aéreo. Que le está dando muy buenos resultados a Golden Leon. Está combinando muy bien tanto la pelea de lejos como la cercana. Y sigue con Reshiram. Uranus tira el asistente a escudo, no consigue hacer mucho daño. Tiene ultra sinergia al máximo ahora mismo Uranus, pero la está guardando, está esperando a en el momento oportuno. Consigue cortar el agarre con un golpe rápido, sigue pegando al escudo, aprovecha que cubrió el otro para meter la sinergia, hace muy buena presión al escudo, sigue metiendo al escudo, intenta hacer el combo de el true combo que tiene con el ataque de la sinergia, pero Gol de Leon no suelta el escudo en ningún momento y no se lo había roto, por lo tanto vamos, que si ese ataque fuerte para romper el escudo, muy bien por parte de Urano, está haciendo una presión impresionante. Vemos como el de Leon está sin poder hacer nada, sin soltar el escudo. Consigue algo de aire, le saca de delante con un agarre, pero la partida está muy, muy en su contra ahora mismo. Vuelve a cambiar de fase, 68 de vida ahora mismo Golden Leon, no se quiere acercar, sabe que está muy cerca, le consigue hacer un ataque aéreo muy guapo, parece una especie de Shoryuken, la verdad que ha sido muy, muy espectacular, no conocía ese ataque y con esto consigue ganar la primera ronda Uranus y van 1-0 de momento, ganando a Majek Uranus. Siguen con los mismos personajes, ninguno cambia. Uranus está empezando muy fuerte, lo tiene contra la pared. Golden Leon intentó hacer un agarre, pero Uranus le rompió el agarre con un ataque rápido y entonces se ha dado cuenta Golden Leon que el ataque de cerca no le sirve y entonces está intentando spamear un poco los proyectiles de lejos. No, como se va a curar muchísima vida ahora mismo, muchísima vida, pero una cantidad enorme de vida. Uranus con esa Cresselia y con la misma sal le mete un agarre y la diferencia de vidas ahora mismo es muy alta, muy alta. El tercinergia de Blaziken está cargada al máximo y una dive kick que entra ahí, sigue con sus proyectiles. Golden Leon intenta acercarse agarrando como ha hecho hasta ahora, pero Uranus le lee muy bien ese salto
con ese Soryuken que tiene ese ataque aéreo para contrarrestar su acercamiento por el aire, y consigue con esa presión de proyectiles que no fue capaz de responder Golden Lion en este caso y ganar un punto. Y señores, están a un punto ahora mismo Magic Uranus de ganar esta primera partida de semifinales. Uranus a un punto de ganar la primera partida de semifinales. Ambos con la ultra sinergia al máximo. Golden Lion intenta ahí un agarre y no entra y... Ambos están... Vamos a ver esa presión con la ultra sinergia al máximo. A ver si es capaz de romper el escudo. Se le pone en rojo, aprovecha, contrarresta. Eso entrará, está muy cerca. No entra. Recordemos que cuando utiliza la activación de la ultra sinergia, Machan es inmune y por lo tanto no le hizo nada a ese ultimate y le acaba de hacer muchísimo daño. Parecía que le iba a entrar, parecía que la partida ya era de Urano. Hace su presión a escudo muy buena. Se le acaba la ultra sinergia a Blaziken. Se están pegando de... Golden Lion consigue hacer un muy buen mix-up entre golpes y agarre. Repitió muchas veces el golpe sencillo que no suele utilizar. Y cuando él pensó ya que iba a seguir, le hizo un agarre. Digo, un escudo Uranus y contrarrestó muy bien Golden Lion con un agarre. 1-1 ahora mismo. Si Uranus consigue ganar un punto más, ya ganaría esta primera parte de semifinal. Y si Golden Lion gana, pues empata. Y habría que jugar otra partida. Se agarre aéreo, muy bueno por parte de Golden Lion. Con la misma saca al asistente. Se mejora el ataque. Y le quita muchísimo daño. Ese buffo del asistente le ha venido súper bien. Vamos a ver esa presión. Vamos a ver si es capaz de antes de que se le acabe la ultra sinergia colársela. Es un agarre. Ese buen salto. Oh, qué buena por parte de Golden Lion. Consigue ganar algo de... ganar esta segunda partida. Van 1-1. ¿No les gustaba estas partidas? Golden Lion se acerca, consigue cambiar de fase de forma muy rápida. Y pone contra la pared, vuelve a cambiar de fase, el cambio de fase ha durado muy poco, pero... Muy bien, Uranus. Cancela el agarre. Uranus sigue haciendo el ataque ese flojito repetidas veces para... Dos agarres seguidos de Golden Lion, le acaban de quitar muchísima vida a Uranus y... Tres agarres seguidos y lo tiene ya a 40 de vida. Los agarres de Machan son muy, pero que muy fuertes. Uranus consigue ganarse algo de vida con esa Cresselia. Se queda 108 de vida. Ahora mismo vemos como Machan no puede acercarse, se va acercando poquito a poco. Qué bien por parte de Urano, vamos a ver si es capaz de remontar esta partida. Le deja el escudo en rojo. Pero no es capaz de conectar ese ataque de ultra sinergia. Y se aleja. Y vemos como con ese ataque que tiene. Le entra perfectamente a Golden Lion y gana un punto. Ahora mismo otra vez está a un punto Urano de pasar a la final.
da mucha vida con su combo de dos pataditas. Se tiene que acercar un poco Uranus porque el proyectil no le llega, no tiene tanta distancia y parece que en distancia parece que Machan curiosamente tiene un poco más de ventaja, así que Uranus creo que tiene que cambiar un poco la estrategia porque consigue variar ese asistente, le viene súper bien para contrarrestar el proyectil de Machan. Machan tira de ultra sinergia y se acerca corriendo, mete ese ataque cargado, tiene prioridad. Vemos con ese ataque lo hace en el suelo, pero a pesar de estar saltando Uranus, se lo come de lleno, sin ningún combo ni nada, va a hacer mucho daño. Le deja a 72 de vida. Muy de cara para Golden Lion y consigue sacar esta partida. 1-1, ahora sí, señores, el que gane pasa, el que pierda se queda fuera. Ahora mismo Uranus tiene la ultra sinergia cargada al máximo mientras que Golden Lion acaba de gastar justo antes de pasar este punto, o sea que diría que la ventaja la tiene Uranus. Ahora a corta distancia el proyectil de Uranus le funciona bastante. Vemos Golden Lion intenta acercarse poco a poco, no pierde la calma, empieza a acercarse saltando, se le pone por detrás y le hace el agarre que empieza a quitarle una vida bastante alta. Eso le permite... Bien, le contrarresta ese proyectil aéreo muy bien ahora mismo Uranus, acercándose rápido por el suelo, viendo que no, ese ataque tiene su vulnerabilidad, corta el combo ahora mismo Blaziken con ese ataque, sigue haciendo la presión al juego, lo tiene contra la pared, Machan intenta hacer un agarre, Uranus le mete un ataque y rápidamente encadena con el ataque ultimate de la ultra sinergia, lo conecta perfectamente, no creo que lo mate, pero lo deja a muy poco porcentaje de vida para... La partida ahora mismo está muy de cara para Blaziken. Vamos a ver si esa pelea de proyectiles. ¡Wow! ¡Qué buen acercamiento por parte que parió los proyectiles! Pensó que hizo pensar a Golden Lion que iba a seguir spameando proyectiles. Tal vez podía incluso haber intentado un timeout porque quedan 20 segundos. Pero en el momento que el otro pensaba que iba a ir un proyectil, pues se acercó muy rápidamente y se llevó la partida a la Uranus. Para el equipo Mayek consigue pasar a la final de este torneo. Vamos a ver si en la otra semifinal que queda, que es ahora mismo de Mayek Garrota contra Léxico, si pasara Mayek Garrota sería una final de Mayek contra Mayek. Pero bueno, vamos a ver. Léxico también ha quedado muy bien en este torneo. En la Round Robin ha conseguido ganar muchas partidas y con su Bryzen no ha cambiado en ningún momento. Sin embargo, Garrota ha jugado varios personajes, ha jugado tanto Mewtwo como Gardevoir, le ha dado más resultados Mewtwo, diría yo. Vamos a ver si directamente empieza con Gardevoir y con Mewtwo en la partida de... La partida de Garrota Léxico que tuvieron en la Pulse, por decirlo así, en la fase de grupos. Garrota escogió inicialmente a Gardevoir, pero luego cambió a Mewtwo cuando vio que no le estaba yendo muy bien. Esta partida vemos cómo decide empezar con Gardevoir. Y veamos qué tal le va esta primera partida. Sí. Ahora cuando Golden Lion tome un poco de aire, le tomará el casteo del streaming. Esperemos que esté para la final. Y de momento seguiré yo aquí casteando esta otra semifinal de momento. Vamos a ver. Vemos como Garrota está spameando muchos proyectiles, que es lo que se le da bien. ¿Para qué vamos a engañarnos? Mira eso. No puedes acercarte por arriba, por abajo. Le caen de todos lados. Ahora mismo es que no se le ha podido acercar siquiera a Léxico y está a 100 de vida, 94. No ve forma de acercarse ahora mismo a Léxico. Intenta con un salto, aguanta el escudo, consigue muy bien un proyectil. Muy bien, Léxico, consigue acercarse, qué bien. Vamos a ver de cerca, carga el escudo, él no suelta la barrera, no hace... Ese buen agarre de parte de Léxico le... consigue darle un poco de vidilla porque al principio de la partida estaba muy... Muy en su contra y ahora mismo la caída de la vuelta están igualados ambos jugadores. Vuelve a ganar distancia ahora mismo Garrota y Léxico aprovecha que tiene el assist cargado. Garrota se lo cubre, bien, consigue hacer un agarre y creo que va a ser el primer punto para Magic Garrota. No.
A ver, es así, consigue conectar, queda bastante vida y además Leipzig aprovecha para encadenarle otro golpe, cambia de fase y utiliza de ultra sin energía. Garota consigue salirse de la esquina, pero ese ataque no conecta y lo deja un poco vendido, así que Leipzig aprovecha para hacerle un agarre y quitarle vida y además meterle un debuff. Vamos a ver cuánta vida quita ese ataque de ultra sinergia. 20 de vida. Ha dicho unos 150 más o menos de vida y lo ha dejado a 20 de vida. Por lo tanto, Garrota tiene que tirar de su asistente Cresselia para curarse. Da muy poca vida, pero aún así, ese poquito, vamos a ver si es capaz de ganar la partida. Tira de ultra sinergia porque sabe que es... Ese asistente puede ser muy peligroso porque lo deja vendido en el escudo y Léxico puede hacer un agarre y, como he dicho, este va a ser punto para Léxico. El asistente es lo que tiene, te tira el asistente, te mete el proyectil y si tienes que mantener el escudo y sin embargo luego el personaje está libre de acciones y puede meterte un agarre y entonces es imbloqueable, por decirlo así, ¿sabes? Ese asistente entra directamente, le quita mucha vida y además luego después le conecta un agarre. Esta la segunda partida, ese segundo, tercera ronda, como podemos decir, ha empezado Léxico muy fuerte y veamos quién se lleva la primera partida. 1-1. Se agarre, lo deja a 64 de vida. Es como... A ver si es capaz de conectar. Conecta ese ataque. Va a ser la primera partida para Garrota. Vemos cómo ha conseguido ganar de voy. Vamos a ver si lo mata, no vaya a equivocarme, sí, correctamente. Ese ataque le consigue matar y gana la primera partida Garrota con Gardevoir. Que como digo, curiosamente en la fase de grupos no consiguió ganarle con Gardevoir y pasó a Mewtwo y con Mewtwo ya sí le ganó dos partidas. Pero vemos como ahora le está funcionando mejor Gardevoir. No sé por qué, se ha adaptado mejor o está más tranquilo ahora. Leipzig está un poco más nervioso, pero la matchup le está yendo bien, por lo tanto Garrota no tiene intención de cambiar Mewtwo. Mantiene Gardevoir mientras consiga ganarle. Lo hace muy bien. Vamos a ver si Léxico es capaz de volver a ganarle como le ganó en la fase de grupo. Se le acerca. Y muy bien, Garrota le cubre los ataques y aprovecha el momento que se le queda ahí vendido para hacerle un agarre. Se aleja y mantiene la distancia y empieza su juego de proyectiles. Intenta acercarse poco a poco Léxico, como manteniendo, acercándose un poquito y agarrándose, acercándose un poquito y agarrándose. Pero claro, desde que está cerca ya Garrota varía su juego y deja de tirar proyectiles, empieza a tirar ataques y agarra. Está jugando muy en su juego ahora mismo Léxico. Garrota le está forzando a jugar en el juego de él y eso le está yendo muy mal, porque le acaba de ser prácticamente un perfect en esta partida. Y Garrota se queda a un punto de pasar a la final. Empieza muy bien Léxico, le consigue hacer bastante daño con esos ataques y luego cuando Garrota tira de escudo le mete el agarre y le quita mucha vida. Recargado, vuelve a bajar más la vida, tira de asistente, vamos a ver si es capaz de aprovechar esta situación ahora mismo Léxico. Intenta el agarre pero no llega porque el así le aleja un poquito y no consigue entrar. A 114 de vida, ese agarre le va a dejar
a muy poca vida. 120 de vida consigue pegarle otro ataque ahí, cambia de fase. Ahora spamea proyectiles, 11 de vida. Carrota se tiene que curar, pero se va a curar muy poca vida y 50 de vida. Aléxico lo puede matar ahora mismo con un agarre o con o cualquier ataque que le saque el escudo. Ahora mismo debilita el escudo y ese ataque es suficiente. 1-1. Uno, 1-1 en el marcador. Léxico a un punto del empate y Garrota a un punto de pasar a la final. Tres asistentes muy rápidamente en esta partida. Léxico aprovechando ese momento de vulnerabilidad que le encontró a Gardevoir haciendo ese ataque al aire. Y acto seguido empieza a meterle un agarre y esta partida está muy de cara ahora mismo para... Pero bueno, ambos jugadores tienen la ultra sinergia al máximo. Recordemos que Garrota todavía no ha gastado el asistente, se acaba de cambiar de fase. Tira de Cresselia. Y acto seguido tira de ultra sinergia, responde rápidamente Lexi con ultra sinergia. Vamos a ver esta pelea de transformaciones, la cae y da mucha vida con ese proyectil. Los proyectiles de Gardevoir con ultra sinergia que hacen mucho daño. Intenta meterle ese ataque, vamos a ver si lo mete porque estaba... Por muy poco no entra. Y si le mete ese ataque, intenta contrarrestarle con un agarre, pero no le consigue entrar. Y acto seguido, muy bien por parte de Garrota, consigue meterle el superior de la sinergia. Y yo creo que esto va a ser suficiente para llevarle directo hacia la final de una forma bastante espectacular. Pues nada. Pasa Garrota a la final, asegurándose mínimo un segundo puesto, ganándole 2-0 a Léxico. Ha jugado muy bien, enhorabuena para él. No hay luces. Bueno, ahora mismo se va a jugar el partido que decidiría quién queda tercero y quién queda cuarto de este torneo. La configuración del chalón pues ya no se puede cambiar, no estaba puesto en el bracket ahora mismo que hubiera el bracket ese que decide quién es el tercero y el cuarto, pero igualmente nosotros lo vamos a jugar y así decidimos para todos que... decidir quién es el que queda el tercer y el cuarto puesto. Ya más adelante se ha arreglado el chalón, creándolo de nuevo con los mismos resultados o como sea, para que quede reflejado. Y obviamente esto es importante para el power ranking de... para el power ranking de Pokémon de Canarias. Decidir quién es el tercer y el cuarto puesto, porque en este torneo, a pesar de ser solo 6 jugadores, pues ha habido un nivel muy alto. Y es muy reñido todo, todas las partidas han sido muy reñidas, es que prácticamente nadie ha sido apalazado por nadie. Esto ha sido, como digo, Golden Lion ha arrasado con muchos jugadores, a contrapronóstico Golden Lion ganó en fase de grupos a Uranus, pero luego en la fase final consiguió clasificarse y Uranus ganó a Golden Lion, o sea que ya te digo, hay un nivel muy igualado. Vemos como Golden Lion le acaba de quitar mucha vida con ese agarre. Léxico tenía la presión del asistente encima y Golden Lion lo aprovechó, pero que muy bien, acercándose y metiéndole el agarre. Tira ese proyectil, pero claro, como Léxico se mueve mucho, se movió horizontalmente. La vez que tira el proyectil, consiguió esquivarlo. Y está muy poca vida, pero consigue ganar algo de cobertura. Pero está a 50 de vida. Vemos cómo se cura un poco al transformarse con la ultra sinergia. Tira de asistente, está ganando muy buena presión. Si sigue aquí, es capaz de ganar esta primera partida. A tira de asistente, luego automáticamente empieza a pegarle a escudo. Y Golden Lion automáticamente aprovecha el momento que se queda vendido después del típico combo.
de golpes y le mete un agarre y gana el primer punto. Vamos a mirar un momento, a ver, por curiosidad, en la fase de grupos. Gol de Lyon Léxico, recordemos que en la fase de grupos Gol de Lyon Léxico ganó 2-1 Gol de Lyon. A ver si lo mata o no lo mata. 12 de vida, se queda a 1 de vida. ¡Oh, sí que lo mata! Dicen por aquí que lo desintegra, no lo mata, lo desintegra. Efectivamente, todos estaban muy convencidos. Y consigue llevarse la primera partida. Gol de Lyon. Bueno, entonces, le resulta efectiva esa presión a Judo Parto Léxico, empieza muy bien, combina esos ataques simples con agarres, adquiere un bufo de ataque extra, y cambian de fase a la fase duelo, la de Gol de Lyon. Yo creo que le viene muy bien, ahora mismo está en la fase de abierta, lo que le beneficia a personajes con movilidad y proyectiles. Pero si sigue así, haciendo esa presión y haciendo durar tan poco la fase abierta, pues le va a ser muy difícil ganar al Léxico. Es así, le consigue entrar muy bien, consigue pegarle el asistente y combinarlo después con un agarre. El debufo que le aplica el asistente, si es capaz de conectar, como me dice por aquí Garrota. Te bloquea la ultrasinergia, por lo tanto le impide subir la ultrasinergia a Machem. Y ahora mismo, como no la tiene al máximo, le va a ser imposible. Ahora mismo ya se le acabó el debufo, recargarla. Yo creo que no le va a dar tiempo a cargarla en esta ronda, porque ambos están en muy poca vida. Y Léxico aprovecha para tirarle de ultrasinergia, y sabiendo que él no la podía contrarrestar con su ultrasinergia, llevarse este puntito y intentar conseguir un empate. Bryson consigue el ganar la fase abierta con ese tiro de proyectiles, y automáticamente cuando entra en la fase de duelo intenta contrarrestar y ganar esa fase con el asistente, pero por muy poquito no le dio a Gol de Lyon, y Gol de Lyon consigue un agarre. Ahora le ha quitado una cantidad abrumadora de vida, y ambos jugadores con la ultra sinergia al máximo. Léxico es el primero en tirar de la ultra sinergia. Uf, ese agarre no consigue conectar, pero automáticamente tira otro segundo y lo deja a 1 de vida. Léxico tira de ultra, le da de muy lejos, simplemente aprovechó el momento en el que Gol de Lyon tiró el proyectil ese un poco mal dirigido y activó muy, pero que muy bien con ese ataque final de ultrasinergia. Le deja a 170 de vida. Se está curando un poco de vida ahora mismo Léxico. Le está dando la vuelta a la partida de forma muy espectacular. 50 contra 70. 124 de vida. Se acaba de poner 124 de vida al tirar de ultrasinergia. Vamos a ver si ese asistente es capaz de conectar. Si conecta. No conecta, pero él aprovecha, se acerca. Le tira, le va a contrarrestar. Uf, si es capaz de cubrir Léxico. Esta partida está muy reñida. Y ese agarre. Ese agarre le da el punto a Gol de Lyon, y ahora mismo se queda a un punto. Gol de Lyon se queda a un punto de pasar, quedar tercero en este torneo, y si pierde Léxico quedaría cuarto. Muy buena puntuación a pesar de ser preocupadores, porque ya te digo, el nivel es muy alto. Empieza muy bien Léxico esta partida, vamos a ver si es capaz de mantener la presión. Sí, vamos a
ese ataque le acerca a Goldelion y Goldelion aprovecha para meterle un agarre. Se defiende con el cambio de ultra sinergia de Léxico y mantiene la presión, lo deja 170 de vida, se cura un poco con el asistente de Ivy y intenta castigarlo Léxico con el ataque de ultra sinergia cuando sacó el asistente, pero no le dio tiempo a meter el escudo. Goldelion se acerca de forma bastante predecible y mete el asistente Léxico, no se quiere acercar a intentar meterle un agarre porque no quiere jugársela, está a 9 de vida ahora mismo. Vamos a ver si es capaz de rematar la partida. Vamos a ver. Ese ataque aéreo prácticamente se levanta y le mete una garra a 1 de vida. Machan ese proyectil, Bata no va a matar. Y muy, muy bien por parte de Léxico. Consigue castigar ese agarre con un ataque rápido y la partida fue muy por los pelos, como dice el propio juego. Y 1-1. 1-1, 1-1, una partida cada uno. Esta ha sido la definitiva, el que gane queda tercero, el que pierda queda cuarto. Dando bastante el escudo Léxico, le funciona esa debilitación al escudo y la acerca con ese ataque a escudo Léxico e intentó meterle un agarre y Machamp le respondió con un golpe y le consiguió ganarle un poco de ventaja, pero ahora mismo Léxico lo tiene contra las cuerdas a Goldelion. Ha empezado muy fuerte ese salto, a ver si es capaz de darle. No le da el primer golpe, pero le da un segundo, le dio cierta parte. Goldelion intentó meter un agarre y Léxico le metió un ataque y ganó la primera partida. No se gastó nada el primer punto, no. Ambos ahora tienen la ultra sinergia al máximo. Si Léxico gana este siguiente punto, ya quedaría tercero. Goldelion intenta jugarle un poco con proyectiles la fase abierta, pero no resulta muy eficaz porque Léxico es capaz de... No, como intentó castigarle el asistente que no le dio con un agarre, y Léxico le respondió, pero automáticamente le metió otro agarre y ese se encadenó. Tiró el asistente de Ivy, Léxico tira de ultra sinergia, está haciendo mucha presión a escudo. Ese ataque consigue acercársele, cambiar de fase. Se le pone por detrás ahora mismo Léxico, pero Goldelion le mete un agarre y como se coma otro ya este punto va a ser... Creo que ese asistente va a encadenar porque Goldelion se acercaba a una larga distancia hacia Léxico y... Consigue meter ultra sinergia, se le acaba la ultra sinergia a Léxico, Machamp la tiene al máximo, 155 a 279, vemos como el vuelve a utilizar el asistente, le castiga el salto, le intenta... ¡Uf! ¡Qué bien ese agarre por parte de Léxico! Lo deja a 117 de vida y está a muy cerca de quedar 71 de vida, quedar como tercer puesto en este torneo, 75. Se presiona escudo con proyectiles y 39 de vida. Se agarre, lo va a dejar a muy poca vida. No, lo mata. Leche se prende mucho del agarre. Yo tampoco pensé que fuera a matarlo, pero efectivamente le da otro punto. Ahora mismo ya es el último punto decisivo. Ya no pueden haber más disputeos. Léxico empieza ganando la fase abierta. Qué buena. Todavía no le haya tocado siquiera Goldelion. Intenta hacer el counter. Está jugando muy bien Léxico. Vamos a ver si es capaz de mantenerse. Qué bien. Tiene el asistente. Vamos a ver. Yo creo que le va a dar. Consigue cancelarlo. Uf, qué pena. El asistente le dio al asistente, pero entró antes del agarre de Goldelion. Se le perdió el cooldown del asistente ahora mismo Léxico. Y no llegó a hacer nada de daño. Está haciendo presión a escudo.
a 143 de vida. Ese agarre lo dejará muy poca vida. Y recordemos que el éxito todavía tiene la ultra sinergia al máximo. El chocado de León tiene el asistente y adentro de poco la ultra sinergia. Está haciendo la presión a escudo con la misma. Acá está el ataque final. Se cura un poco de vida con Ivy. Le gana la pelea de proyectiles esa ahora mismo Léxico. Está a 63-83, perdón. Ese fuego, a pesar de tirar el escudo, le baja la vida, le deja a uno de vida pegándole sobre el escudo. Ahora con cualquier golpe, le hace el agarre Macham. Ahora mismo están a uno de un golpe cada uno. El que se dé mata el asistente. Vamos a ver si se lo come o si se lo cubre. Léxico puede hacer presión ahora. Vamos a ver, se mantiene el escudo, no lo suelta, mete el ataque. Léxico se cubre. Y ahora mismo el que gane esa pelea de proyectiles gana la partida. Y Léxico queda tercero en este torneo de Ofra. Ofra Gamerson. Partidas muy, pero que muy reñidas. Pero me ha costado mucho castearlas porque ha sido muy igualada. Enhorabuena a Coldeleon por su cuarto puesto en este torneo de Ofra. Ha jugado muy bien. Y por supuesto también a Léxico, que ha conseguido quedar su tercer puesto en este torneo de Fragamerson. Comienza esta gran final entre Majek Uranus y Majek Garrota. Empieza rápido Majek Garrota a hacer bastante daño. Spameando y castigando duramente a Uranus. Le hace un perfect. Primer stock de forma muy cómoda. Perfecto. No todos los días se ven un perfect. Es una final. Una final. Pero bueno, tremendo. Aquí los dos jugadores de Maya que se meten en la finalísima de este torneo de Ofra Gamer. Le consigue darle el golpe. Vemos como le baja el ataque. Al final no se suele utilizar mucho, pero gracias a el Abra, tiene un combo que le hace bastante daño. Y por eso lo utiliza la verdad, ¿no? Rompe escudo, veremos si consigue conectar ataque sinérgico. Ahí está, lo va, se aleja, Blasi Ken consigue ganar espacio. Y la adversaria de Serpaca, claro, también la presión que consigue hace que le sea imposible de entrarle. Veremos si consigue. Y entra, y sí. Se lo lleva. esto va a ser 1-0. Pero qué cosa más rápida, por Dios. Esto ha empezado y Uranus ya está muerto. Bueno, chicos, venga, paseando a otra partida, vámonos. Bayoneta, que diga que Greenwar, que diga Garrota con Gardevoir. Casi que más rápido que los atracos de Bayoneta, como hacía Riley en el The Republic. Sí, por eso exactamente. Veremos cómo. Veremos a ver si consigue Uranus remontar la situación. Vamos a ver. Uranus que ahora mismo. Sorpresa. ¡Oh, Garcho! Vemos como Alan Uranus cambia de personaje. Oh,
saca su second personaje, Uranus. Por primera vez en lo que llevamos de torneo. Por primera vez. Uranus. Es que voy a Garcho. Ya le podemos apuntar a Garcho en la lista de personajes. A Uranus acompañando a Blacky. No se escapa, no se escapa. El Power Ranking va a aparecer mención. Veremos si le funciona y puede dar la sorpresa. De momento le va muy bien. Segundo torneo de Uranus, el que está disputando de Pokémon Tournament. El anterior quedó segundo, perdió contra Jin. A ver si no tenemos a la maldición de la plata, como suele decirse. Y Jin, que se nota su ausencia en este torneo, que no ha podido venir porque una tiene pena. Un muy alto nivel. Me hubiera encantado contar con él en el torneo de hoy. Esperemos que el próximo torneo pueda participar. Porque es uno de los... Y bueno, Payo de Gardevoir consigue el siguiente stock. Sí, no es un perfect, pero casi que es un perfect, se repite. A mí me hace mucha gracia porque recuerdo cuando fue el nerf a Bayonetta, al poco hubo parche para Pokémon, para arreglar a Gardevoir y la bufaron. Sí, yo no sé qué decirte, pero pienso que Gardevoir es un personaje muy alto en el tier, está valorado tal vez, pero... ¿Se le puede vencer con Machamp mágicos que lanzan puñetazos? Eso dice la leyenda. Eso dice la leyenda. Que ha sido el único partido que ha perdido hoy Garrota. Único partido, ¿no? Te corrijo. Cierto, no sé si recuerdas que yo también. Hubo un excepto. Desde los dos casters somos los únicos que lo hemos convencido. Dato curioso. En el día de hoy, dato curioso. Dato curioso. MSU solo gana una partida y gana el que llega a la final y que posiblemente gane el torneo. Probablemente vamos a ver si consigue. Mayek Uranus, remontar la situación. Bueno, este ataque... ¿Cuánto voy a quitar este ataque? Se quita mucho. Entró de combo. Podría quitar más. Creo que quitó menos porque entró de combo. Cuidado que esto mantiene el escudo, mantiene el escudo. Muy bien. Con mucha presión, es obvio. Que iba a romper el escudo, pero se evita el ataque inicial. Lo va a dejar a muy poca vida, muy, sí. Muy poca vida. A ver si tira. Ahí está, el Lapras. Sí. Vemos cómo Lapras ha cambiado al Lapras. Y cualquier cosita ya se lo va a llevar y lo tiene. 2-0. Se lleva la gran final. Termina el torneo con victoria de Garrota. Y segundo puesto para Mayek Uranus. En tercera posición. Léxico y en cuarta posición Golden Lion. En quinto lugar ha quedado Brack y en sexto MCEUS. Bueno, desde aquí ha sido una retransmisión muy divertida, habrá que saludar a todas las personas que nos han seguido desde casa, a este enorme público con Spamaster, con Minus, con Suicune, con Carita Triste Sama, casi toda la comunidad de Gran Canaria que estaba pendiente del torneo, que no ha podido desplazarse al torneo del día de hoy. Y increíble cómo se ha desarrollado todo el torneo, muy divertido, yo me lo he pasado muy bien, y tenemos aquí al campeón. Al streaming, Garrota, ¿cómo se siente tú? Si por fin una victoria desde la Master Cup, porque habías quedado segundo en Mundo Freak y por fin ganas aquí en Ofra. Sí, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. La verdad que el último torneo los dos hicimos top 5, nos quedamos ahí a puertas de enfrentarnos, por fin nos enfrentamos hoy y conseguí vencerte, pero te llevaste tu torneo. Sí, eso suele pasar, ¿no? Suele pasar. Eso sí, no, bien, con la barriga llena de papas porque estoy destrozado, en verdad. Popis, vete a Popis a hartarte a comer. Chacho, no vaya. Bueno, sí, vete. y eso, nada, y bien. La verdad es que contra Alan me sentí más cómodo porque no hace cosas random. Cuando haces, sabes que un tío va a hacer lo seguro y tal, entonces dices tú, pues, yo respondo con esto. No es como que, yo sé, viene Golden Lion, lo veo caminando y digo, mierda, va a agarrar, pero yo no voy y no pego. Y me agarra y me quita 200 de vida y no tiene ni puto sentido. Pero bueno, es así. Machado, la verdad que me ha costado llevar a donde está, que me cuesta manejarlo. Y también los ayudantes cuentan mucho. O sea, sí. El poquito de Machado es el Eevee te potencia y eso mata todo. Hay que añadir que King con Gardevoir también me hizo un perfecto Gardevoir. Bueno, Uranus, vente para acá. Bueno, felicidades, Garrota y Uranus.
dos torneos, dos platas. Dos platas. Yo creo que tengo que buscarme un counter porque los dos torneos me han echado fuera Gardevoir. O sea, ese muñeco no sé qué hacerla. Creo que Pikachu va bien, creo, pero no sé usarlo, así que... bueno, no sé usar ninguno. Pero bueno, ahí va. Y nada, pasé porque te gané de churro, que si no, no hubiera pasado. Así que yo contento. No, estuvo muy, muy reñido. La verdad que los cuatro jugadores que se metieron en el top 4 lo hicieron muy bien. Yo creo que los mayores descubrimientos, y ahora, dando a anécdotas divertidas y socaronas, probablemente lo del Machamp que lanza proyectiles y el Blaziken que lanza proyectiles, eso fue épico, épico. Y podemos confirmar que Léxico se une al club selecto de Bokken. Tiro los bandos al suelo, a ver si sobreviven. Sí, sí. Sí, pero el rollo es que no había ni perdido ni ganado, ya lo estaba tirando. O sea, dos veces. No, tres. Tiro un bando tres veces que hay un bando al suelo. Ahora entrevistamos a Léxico. ¿Qué tal ese tercer puesto? ¿Tu mando ha sobrevivido? Claro. ¿Aguantó? Sí. Porque vamos, casi le hacía un perfect kill al pobre mando. Sí, porque es que tantos agarres como no puede mi cabeza. Sí, mucho. La verdad que jugaste muy bien. Yo creo que te vino el hecho de que el torneo fuera también con el formato de Ron Rubin, todos contra todos. Igual permite que se desarrolle, que juegues muchas partidas y te permite pues practicar mucho. Porque normalmente suelo jugar solo en mi casa y no había jugado con nadie, entonces... Este torneo está bien para practicar con gente y tal. No, ¿tú habías ido al torneo de Master Cup y después al torneo de TLP Tenerife? No, en el de Master Cup me inscribí, pero no pude ir, ¿Y en el de Master Cup Tenerife quedaste quinto? ¿En el de TLP Tenerife? Sí, es verdad. Sí, ya me acuerdo. Ese torneo que yo no pude acudir, por un caso de... Estaba en TLP, pero tuve que marcharme, no pude acudir con Fase Mayor, porque si no, a lo mejor nos hubiéramos encontrado. Y bueno, decirte que, en principio... hemos estrenado en Tenerife torneo de Pokémon dentro de la comunidad Canarias es más. En Las Palmas llevamos tiempo haciendo con cada mensual torneo de Pokémon. Y la idea es que cada vez que hagamos es más, tengamos nuestro torneito de Pokémon. Así que vas a tener tiempo para jugar y para tryhardear y subir, que vas a subir puestos en el ranking. Estabas el 15 y vas a subir con el torneo de ahí unos cuantitos. Yo estaba en el puesto 8 y como no fui al torneo este que hubo en Gran Canaria, que quería ir, pero no había encontrado housing ni nada. Entonces no pude ir, entonces vas de puesto. Pues nada, atento a próximos torneos. Va a haber torneos de Pokémon, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, en el mes de septiembre. Así que a practicar y encantado de tenerte hoy con nosotros. La verdad que ha sido un torneo muy divertido, aunque hayamos sido pocos jugadores, ha habido un nivel muy, muy grande. Bueno, desde aquí, desde Ofra Gamerson, calle Sargento Provisional número 2 en Santa Cruz de Tenerife, despedimos la retransmisión de lo que ha sido este enorme, grandísimo torneo de Pokémon Tournament. Muchas gracias a todos por seguirnos. Se despide de la retransmisión, ha estado a cargo de Jorge Castro.es, el que les habla, Golden Lion.